CJ, ¿qué estás haciendo filmando en tu casa? ¿Qué haces sentado en tu sillón filmando? Bueno, resulta que les cuento un poco para que entiendan. Ayer junté unas misiones en la noche, antes de venir a mi casa, y filo, dije, no las voy a reclamar porque no necesito reclamarlas. Y dije, bueno, ahora que me levanto, que es temprano, son las 8 y media de la mañana, me levanté a las 7 y media, no había tenido tiempo de reclamar las misiones, y las voy a reclamar recién ahora. Y mientras que estaba reclamando estas misiones de Onyx, que la junté, que ya llevaba varias hechas, o sea, ya como 20 hechas y no había salido absolutamente nada. Resulta que ahora reclamo una misión y me sale la Onyx Shiny. Miren, miren, miren qué hermosura de Pokémon. Y la Onyx Shiny, hermano. Es una caquita verde. Lo tengo, así que nada, chicos, lo tengo. Ahora sí estoy muy feliz porque lo quería, me salió Shiny. Y lo quería muchísimo y me han salido otros más que ya van a ver en videos. Así que nada, hijos, los quiero mucho, cuídense y los veo. César, no me cuenta, weón. Han estado saliendo hartos shiny, chicos. Sí, está muy, muy. La posibilidad está alta. Está alta que te salga. O sea, el que está abajo es el Anorot, siento yo. ¿Te has salido? No. La Onix, el que está. Bueno, que viene es como uno de 40. Yo tengo la colección coleccionable. Y tengo que quemar Pokémon, tengo que quemar Torchi. Ah, tiene como que quemar. Tengo que quemar porque ya tengo demasiado. Me sobran demasiado. Igual que crecer, hasta ya los voy a tener que quemar. Los otros los voy a tener que quemar. Yo hice intercambio con mi celular de Griselia. ¿Hoy día? O sea, no, el otro día. Pues tenía mucho, saqué con suerte. Pero, ¿cuántos te intercambiaste? Intercambio a ver si nos sale con su. Yo saqué el 100 contigo. Saqué el 100, el 98, el 96, el 93 y el 91. Ha aumentado amistad terrible. Normal, chicos. Normal, ya no me impresiona nada, así es. Se vaya luego el chuche de su madre porque ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ya. Igual hay que sacar caramelos, igual que hay que sacar experiencia, igual hay que sacar vallas frambo y todo. Hay que seguir haciendo raids, porque al final igual es importante todo lo que le has acabado de decir. Todo eso ayuda. Y ayuda bastante. Si no los tienes, estás cagado. Entonces, madre, como nosotros comparamos, ¡marico! ¿Qué significará eso? No lo sé.
sabes eso? Es un idioma extranjero que yo no conozco. Estoy mirando pura valla piña. A ver si me capturo, no sé si se me fue una bola. Como que ya no estoy tan preocupado, o sea, como que ya me da como de lo mismo. Lo hago porque necesito hacerlo, pero no sé si... ¿Quién hay? La otra excursión. El evento de la otra excursión es muy mala. ¿Cuál es? No, los demás tienen excursiones. Pero Loni, Sergio, Cabo. No sé qué tenés. Ah, no, pero esa weá no la voy a hacer ni cagando. Sí, es como que iniciaron mal. Mejor es gastar tu pase en un Cresselia. Y tal vez tengas suerte de ser un Shiny, quién sabe. Y tres. ¿Y tú? Sí, bueno, los dos son de bueno. Le falta uno a César. Así que nada, hijos, nos vemos en un ratillo. Cuídense. Falla la cámara, pero no quiere decir que el dron se controle ni nada. Ahora, el viento igual lo empujó como para el costado un poco, pero igual se estabilizó, así que todo bien. Pero sí, da más miedito volarlo cuando está este clima. Pero igual hay que tomar las tomas porque es bonito sacar el paisaje de Santiago. Hay que sacarlo sí o sí, sí o sí. Una toma, o sea, no, yo generalmente me demoro como un minuto y medio en sacar una toma. Y esta vez me demoré como 2 minutos y medio, 3. Solamente por el hecho del viento y que se desconectaba la señal todo el rato. ¿Por qué? No lo sé. Había algo raro ahí. Y esta raya está casi lista. Son 12 personas. Está bastante fácil. Bastante fácil. Y después de esto vamos a hacer una peleita con César, así que... A ver quién gana. Vamos a ver qué onda. ¿Qué pasa? Que bajarlo al chat. Es difícil que salga Shiny, pero bueno, siempre está la esperanza de que pueda salir. Tirar a mitad con mordisco pega muchísimo. Muchísimo. Ya lo hemos bajado, hijos. Lo hemos bajado. Quiero ni siquiera ver la recompensa normal. ¡Ah! Como 12 caramelos. Yo ni siquiera vi los caramelos negros. Ni siquiera lo vi. Dos. Oh, se escapó. Vamos a tirar una piña. Shiny doble. Shiny doble. Coche, madre, weón, mira, doble. Oh, don Shiny, no sé si se alcanza a ver, ¿o no? Doble Shiny, sí, o sea, algo se ve, ver, pero. Ahí. Oh. Doble Shiny, weón, doble Shiny. Oh. La concha su madre, este weón. Tiene la verga enana. No puedo creerlo, weón. Doble Shiny, loco. ¿Cómo te sale doble Shiny, sí, weón? Doble Shiny, hermano. Puta, la botella le estoy tirando la Pokébola para afuera. Achúntale, si la weá está asegurada. Sí. Doble Shiny, no, qué felicidad. Y uno y te ve el otro. Doble Shiny, weón. Oh, ya tiene dos Shiny. Antes no le salía ninguno, bueno, ahora le salieron todos. ¿Y el CP de cuánto es? No, son malones, pero igual. No, lo mismo. Ah, sí, bueno. Doble Shiny, weón, no lo puedo creer. Oh, se escapó. Voy a tirar una frambuera, a ver si lo capturo y después ya los voy a quemar. Eso es lo que voy a hacer, los voy a quemar.
con César, a ver si sale con suerte, y el resto los voy a quemar. No me interesa tener tantos que se leen. Estoy tratando de sacar otro Shiny más, pero no me ha salido. Está corriendo harto viento. Está bastante helado el día. Bastante helado. Sí. Esta es la realidad, Puchamón. Cágate de frío. No, y ataca justo cuando le pego, weón. O sea, cuando le tiro la pokebola. Este se me va a escapar, yo creo. Creo que se me va a escapar. No creo que lo capture. Uno se escapó. Así que nada, hijo. Nos vemos en un rato. Sacó doble shiny, así que muy bien.